Seguramente escucharon la bromita, así lo pongo entre comillas, que hizo el día de ayer el jefe de Plaza del Cártel del Gobierno del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Si no, ahora les dejo al final el video. Estaba una periodista preguntándole sobre el operativo de seguridad para los días para el Día de Muertos allá en Michoacán. Ya saben cómo se pone aquello de gente que va tanto a Pátzcuaro, a Janitzio, a todos estos lugares, miles y miles de personas, y se le ocurrió hacer una bromita. Bueno, pues ya se expresó la comunidad judía en contra y le piden una disculpa, le exigen una disculpa. 10 de octubre de 2023, Morelia, Michoacán. Posicionamiento de la comunidad judía de Michoacán ante las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Por medio de la presente, la comunidad judía de Michoacán manifestamos nuestro profundo rechazo y un sentido extrañamiento por las declaraciones emitidas el 9 de octubre en su conferencia de prensa matutina, al comparar el delicadísimo asunto del conflicto entre Israel y Palestina con la también crítica situación de inseguridad que atraviesa Michoacán. Exigimos, además de una disculpa pública, se aborde con la seriedad que ameritan ambos asuntos, y aprovechamos para cuestionar cuál es su postura respecto a dicho conflicto internacional, pues sus comentarios lastiman no solo a la comunidad judía que radica, trabaja e invierte en el Estado, sino además a todos los michoacanos que día a día viven bajo la sombra de la incertidumbre jurídica y social provocada por la incontenible violencia en regiones como el Oriente, Tierra Caliente o las colindancias con Jalisco. Condenamos enérgicamente sus declaraciones a propósito de una guerra que en tan solo unos días ha cobrado la vida de más de 1.600 civiles, además de 2 mexicanos secuestrados. Sin embargo, la situación en Michoacán no es mejor, pues los homicidios dolosos también rondan los 1.438 casos al cierre del 2022. Citando a nuestra embajada, agradecemos la solidaridad de aquellos que comparten nuestra visión de un mundo libre, sin terrorismo y actos barbáricos. Atentamente, comunidad judía de Michoacán. Es que independientemente de la postura que tengan ustedes sobre este conflicto, de verdad, Ramírez Bedoya, hacer una broma de esto es ser muy descerebrado, muy, muy descerebrado. Les dejo el video para que juzguen ustedes lo chistosito que se quiso hacer el tipo este, y al final pues ya vieron, ya le reclamaron. El operativo especial para Noche de Muertos, y si se van a coordinar con las 3 órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Siempre ha sido así, claro que sí. Adelante. ¿A partir de cuándo los...? Ya estamos listos, al 100. ¿Desde cuándo se implementará ya para Ya precisamente recibir a los está, a visitantes? partir del 15 de octubre estamos listos. ¿Totalmente seguridad garantizada? 100%. Por otro lado, Más que en Israel, por supuesto. Adelante. Bueno, y es otra Bueno. cosa.